Hola, ¿qué tal? Hace unos días dije en un tweet y en la pestaña de comunidad que me dijerais cosas que asumáis de mí. Y en el vídeo de hoy voy a responder a algunas de esas cosas si son ciertas o no. El speed paint que tendréis de fondo es de una ilustración que hice hace poco más de un mes en la que uso la técnica de matte painting, que consiste en crear un paisaje o escenario mezclando partes de fotografía con pintado y edición digital. A veces ver a una persona solo a través de una pantalla puede hacer que sepas un poquito sobre esa persona, pero una red social o más no define cómo es una persona al 100%. A veces no define ni la mitad de lo que es realmente. Así que me pareció interesante hacer esto para que sepáis un poquito más sobre mi personalidad. Antes de empezar, quiero anunciar que he activado miembros del canal para las personas que quieran apoyar mi trabajo con un poco de dinero. Actualmente solo tengo un nivel de 0,99 euros. Aparece cuál sería la cantidad en la moneda de vuestro país si le dais al botón de unirse, que está debajo de los vídeos al lado de suscribirse. Y los que os hagáis miembros podréis disfrutar de ciertas ventajas como usar emojis especiales en comentarios de vídeos y en los chats en directo, que iré añadiendo más con el tiempo, y también aparecerá una insignia al lado de vuestro nombre de fidelización, que igual también iré añadiendo más seguramente. Y podrán ver los video procesos que no publico de ilustraciones o verlos antes de que lo haga público. Los voy compartiendo en la pestaña de comunidad para miembros. Y también abrí Patreon, que ahí es un poquito más caro, ahí vale 1,20. Yo quería poner también 1,20 para miembros del canal, pero solo tenía la opción entre 0,99 o 1,99. Y la segunda opción me parecía demasiado y menos asequible que la de 0,99. Igualmente trato de compensar esos céntimos de más en Patreon con un poquito más de contenido. Bueno, pues eso, si a alguien le gusta mi trabajo y puede permitírselo, por favor considera apoyarme en miembros del canal o en Patreon, y si no podéis con dinero, no pasa nada, podéis apoyarme viendo mis vídeos, viendo los anuncios que aparecen, compartiendo esos vídeos, dándole un me gusta y ese tipo de cosas. También tengo Redbubble, donde podéis comprar mercancía con mis ilustraciones como libretas, pegatinas, chapas, pósters, camisetas y más. Y después de esta autopublicidad, empecemos. ¿Qué eres tímida? Esto es algo que me habéis dicho muchos. No soy tan tímida como creéis, depende de la situación. Sí, tuve una época en la que era muy tímida y me costaba expresarme o tener seguridad para decir lo que quería decir, pero actualmente me expreso muy bien y me desenvuelvo bastante bien cuando quiero hacerlo. Por ejemplo, cuando entré a estudiar ilustración, yo entré más tarde al grado y ya había gente que se conocía entre sí en la clase, pero yo era una desconocida, entré como una chica nueva. Pues cuando me senté en la silla, una de las primeras cosas que hice fue saludar y presentarme ante las chicas que estaban delante de mí en los asientos. Y ahora son amigas mías al igual que mucha gente de esa clase y de otras clases en las que he estado. Pero sí hay ciertas situaciones en las que me siento tímida o insegura, como por ejemplo ir al mostrador a pedir una porgue de algún lugar de comida rápida. No voy a decir nombres de ejemplo porque si quieren publicidad que me paguen. Asumo que eres tranquila por tu voz tan relajante y tranquila. Otra cosa que repiten mucho es que soy tranquila, y esto obviamente lo asumís por mi voz la mayoría. También por mi forma de comportarme en redes sociales. Sí, soy tranquila, pero tampoco tan tranquila como me muestro en los vídeos o en mis redes sociales. Respecto a mi voz, no es tan leve como por ejemplo cuando estoy hablando con un amigo en persona o se nota más emocional. Luego en personalidad sí soy tranquila, pero tampoco tanto como quizás podréis imaginar, pero sí, normalmente soy una persona tranquila. No me gusta el conflicto, ni pelear, ni los ruidos fuertes, ni ese tipo de cosas. Me gusta lo chill y normalmente soy chill. Bueno, me gusta tratar de mantenerme tranquila porque creo que es lo más sano para mí.
Eres poco sociable. Sí, soy una persona que prefiere la soledad y no estar con mucha gente alrededor. Eso es sobre todo físicamente. O sea, a mí, por ejemplo, me puede gustar estar en llamada con amigos, pero no estar con ellos físicamente, en una fiesta o algo así. O me gusta solo estar poco tiempo y no durante muchas horas. Pero cuando tengo que estar rodeada de gente o algo así de manera obligatoria, como cuando iba a clase, pues no me suele costar entablar relaciones o hablar con esas personas. Pero si puedo disfrutar de la soledad y estar a mi rollo en mi espacio seguro, normalmente prefiero este. Me gusta estar sola o con mi pareja normalmente. A veces siento que cuando eras pequeña, algunos te veían como la chica rara pero linda. Casi, solo cambia lo de linda por fea. Asumo que, al menos de vez en cuando, tienes problemas con tu estilo de dibujo. Tengo de vez en cuando conflictos con mis ilustraciones en general. Normalmente no es algo de lo que hable mucho, ya que no me gusta esto de estar diciendo ¡ay, qué asco me dan mis dibujos! O no sé dibujar, o odio mis dibujos y bla bla bla. De hecho, públicamente normalmente digo cosas positivas de mi trabajo, pero a veces tengo periodos en los que siento que mis ilustraciones o mi estilo no es suficientemente bueno. A veces soy muy dura conmigo misma, yo misma soy mi peor crítico, y es por eso que yo experimento y pruebo tantas cosas y mis dibujos o mi estilo no se ve siempre igual. Porque a menudo me siento insatisfecha y quiero probar cosas nuevas para mejorar y evolucionar. Pero por supuesto, esto no siempre es así. También me gusta lo que hago. No odio mi trabajo, solo que a veces tengo muchas ganas de mejorarlo y no quedarme estancada. Asumo que tú, sin esa mascarilla, eres preciosa. Bueno, yo no me considero una persona muy guapa, pero tampoco muy fea, aunque creo que la mayoría de gente que me ha visto con la mascarilla creen que soy muy guapa porque mis ojos son bonitos y al tapar el resto de mi cara parece como si tuviese un tipo de cara que está dentro del canon de belleza. Pero bueno, también depende de los gustos de cada persona. Hay gente que me puede ver fea y luego gente como mi pareja que me ve como diosa griega. Cuando te enojas, pero que realmente te enojas, en tu interior es como si fuera el infierno, pero tratas de controlarte para no sacar esa ira y te calmas. Sí, esto es cierto. A veces mis emociones pueden llegar a ser muy fuertes, pero siempre trato de enfriarme y pensar bien lo que voy a hacer, cómo voy a actuar y cómo puede afectarle a otras personas. Hay veces que, por ejemplo, leo comentarios que me molestan, me enfadan o me sientan mal, pero si les respondo, normalmente es de manera educada o chill, o directamente no respondo. O me desahogo con amigos en privado en privado y ya. Mostrarme muy agresiva en mis redes sociales es algo que no me gusta demasiado. Cuando te encuentras con personas muy molestas, no dejas de ser amable y cordial, aunque quieras pegarles tres puños. Bueno, esto va de la mano con lo que dije anteriormente. Yo siempre suelo ser amable y si no es ser amable, ser al menos educada a la hora de decir algo, aunque sea algo negativo, yo trato de expresarlo así. La razón por la que soy así es porque yo trato de tratar a las personas como a mí me gustaría que me trataran. Obviamente tengo un límite, pero si una persona estoy viendo que es muy molesta y que no tiene solución, directamente lo ignoro y no le respondo si no veo necesario hacerlo. No me gusta perder el tiempo de esta manera. Que la gente en la vida real, no en internet, asume que eres insegura, pero en realidad solo eres reservada, o que piensan que te quieres hacer la edgy misteriosa cuando en realidad eres así de tranquila. La gente de internet es la que suele asumir este tipo de cosas. La gente que me ve a través de una pantalla piensa que soy tímida o fría, pero en realidad soy reservada respecto a lo que digo o hago en internet. Y sí, hay gente que se piensa que me hago la misteriosa o solo quiero llamar la atención, sobre todo por la temática de mis dibujos. Y es como, no, a ver, sí quiero que llame la atención mi trabajo, pero no yo.
Yo hago cosas con temática de misterio u horror y me gusta romper la cuarta pared porque disfruto haciendo ese tipo de contenido y yo lo que quiero es que otros también disfruten de ello. Yo soy una persona normal y corriente que ha tenido problemas o sentimientos que a muchos les pasa. No quiero hacer cosas tipo fingir que me han secuestrado y hacer como que es real y no decir nada y preocupar a mis seguidores. Y si veo que se preocupan por algo, pues yo les aclaro que estoy bien, como pasó con el primer vídeo que hice relacionado con SOS From God, que hubo gente que se pensó que me pasaba algo y yo aclaré que estaba bien y que era un proyecto que estaba haciendo. Asumo que cuando eras niña apenas le diste dificultades a tus padres o adulto que se ocupó de ti porque eras obediente y fácil de cuidar. Uy, no, totalmente lo contrario. Yo de niña era gritona, llorona e incluso agresiva. Era muy malísima. Le pegué al cura cuando intentaban bautizarme. Cosas que pasan cuando intentas bautizar a un demonio. Ok, no. De pequeña era totalmente lo contrario a lo que soy ahora. Parece que ahora soy tranquila porque toda la ira que pudiera tener la solté cuando era una niña pequeña. Yo pienso que en algún momento de tu vida llegaste a tener depresión y eso influyó en que algunos de tus dibujos sean oscuros. Esto es algo que en ocasiones me han preguntado o han pensado de mí, que si tengo depresión o la he tenido en algún punto de mi vida debido a algunos de mis dibujos con auras melancólicas, tristes, oscuras. Pues a ver, honestamente no lo sé. No sé si he tenido depresión porque no me lo ha diagnosticado ningún profesional como para decir si lo tengo o la he tenido, porque además me parece algo muy serio y que no debe tomarse a la ligera y no me parece bien autodiagnosticarme eso. Pero lo que sí es cierto es que en algún punto de mi vida sí ha pasado algo o me he sentido terriblemente mal. Y a veces ese sentimiento lo he querido plasmar en algunos de mis dibujos. Grabas con sueño y por eso hablas ya bajito. A veces sí grabo con sueño, pero también es porque a veces hay gente en mi casa y me da vergüenza que me oigan hablar o quizás estén durmiendo y no quiero molestar. También me pasa que se me cansa la voz muy fácilmente. Quizás al principio empiezo a hablar más animada y luego se me empieza a debilitar la voz. Y bueno, también me gusta hablar calmada, creo que es el encanto de mi voz. Asumo que te gustaría ser modelo o algo relacionado. Pues me gusta hacerme fotos a veces, pero trabajar como modelo, pues no, porque tendría que exponerme mucho al público y eso no me gusta. Me gusta también el tema de ser actriz, por ejemplo, porque me parece muy divertido eso de ponerte en la piel de otro personaje y estar como en una historia, pero claro, no me gusta la parte de exponerme al público, que me vean la cara y eso. Asumo que cuando te llama un número desconocido contestas, pero esperas a que la otra persona hable primero. No, cuando me llama un número desconocido nunca o casi nunca respondo. Lo que hago es que cuando ya no está llamando, busco luego el número en Google para saber si es algún número de estos de estafas o queriendo venderte algo, y normalmente suele ser así. ¿Te gustan los vatos altos y mamados? Vale, imagino que esto lo asume porque hace ya unos cuantos días publiqué una foto con mi pareja y mi pareja pues es así, alto y robusto. Pero en verdad, en mi preferencia sobre el físico de un hombre, pues sí me gusta que sean más altos que yo, aunque eso no es difícil midiendo yo 1,52, pero la verdad mi preferencia no es musculoso, en verdad yo prefiero que no esté muy musculoso. Yo cuando conocí a mi pareja, él iba al gimnasio y sí estaba musculoso y de hecho no me atrajo al principio físicamente, fue la personalidad y luego lo demás. Digo que cuando eras pequeña de cierta forma te sentías obligada a seguir el talento de tu madre, pero solo eran pensamientos vagos y no claros. Para nada, yo admiraba mucho eso y quería hacerlo, jamás me sentí obligada ni mucho menos. Asumo que en alguna época de verdad quisiste ser una asesina o algo parecido. Ya sabes, la típica etapa edgy que todos pasamos.
Sí, tuve una época de tener un alter ego así en Twitter, que sería la que hoy conocemos como Cherry Pau, pero nunca me creía en serio que fuese una asesina o lo quise serlo de verdad. Por Dios, solo hacía bromas edgy o intentaba hacer humor negro. Asumo que alguna vez fuiste emo. Sí, tuve una época en la que me encantaba ese estilo y yo quería vestir así y tener esos flequillos que te tapaban media cara, aunque no encontraba esos accesorios ni prendas de ropa casi por ninguna parte para poder ser una emo completa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sabéis un poquito más sobre mí. Espero que os haya gustado y espero que paséis un buen día. ¡Hasta pronto!